Solo. No sé yo. Se ve fea. Está resonando. ¿Qué es esto?
Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la sesión de hoy, que tiene que ver con el concepto de límite. Sí, buenas tardes a todos. Vamos a recordar entonces lo que es una vecindad de centro en X0 y radio delta. Básicamente, viene a ser un intervalo abierto. Sus extremos son X0 menos delta y X0 más delta. Por ejemplo, el intervalo abierto 1,6 será una vecindad. Si es una vecindad, ¿cuál sería el centro y cuál sería el radio? Entonces, el centro sería la semisuma de los extremos. Claro, efectivamente, la semisuma de los extremos es el centro y el radio es la semidiferencia. La vecindad reducida de centro X0 y radio delta es una vecindad a la cual se le ha extraído el punto medio. Es decir, viene a ser la unión de dos intervalos abiertos. Ejemplo, la vecindad reducida centrada en 4 de radio 1. Entonces, ¿iría desde dónde a dónde? Iría desde 4 menos 1 hasta 4, unido de 4 a 4 más 1. Entonces, la vecindad reducida es unión de dos intervalos. Un intervalo que está a la izquierda del centro y otro intervalo que está a la derecha del centro. Cuando se creó o se tuvo la idea del límite, básicamente eran ideas o conceptos, ¿no? Por ejemplo, cosas como, ¿no? O sea, uno escribía suficientemente pequeño.
o cosas como muy cerca, o cosas como muy grandes. Entonces, esa fue la primera etapa cuando se comenzó a ver el tema de la derivada. Uno tenía que tratar de darle una formalidad. Pero en los primeros tiempos se escribía así, ¿no? Después ya se comenzó a usar el hecho del delta, ¿no? Epsilon delta. Es decir, este uso del epsilon delta nace por hacer más preciso la definición del límite. Bueno, para este tema, yo creo que lo pueden encontrar, digamos, bastante extenso. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro de Husserl, volumen 1, o el libro de Venero, ¿no? No, como dije, esto de aquí es posterior, ¿no? Es posterior, o sea, 100 años después, porque estamos hablando de Newton del siglo XVIII, este es del siglo XIX. No, este es mucho después, ya hubo que formalizar esto para evitar las contradicciones que a veces ocurrían cuando estudiábamos las funciones. O sea, digamos que hubo todo un siglo en que se comenzaron a formalizar los conceptos. El ejemplo del concepto de función, qué cosa era una función, inclusive qué cosa era un número real. Y al final nos hemos quedado con esta definición de que se le conoce, ¿no?, como epsilon delta. Cuando Newton comienza a hablar de límite y de derivada, él habla de que existen los números infinitesimales, ¿no?, y comienza a hacer operaciones con ellos, ¿no? Pero no son números reales, ¿no? O sea, no se comportaban como los números reales. Pero sí hay una teoría acerca de los números infinitesimales, ¿no? Bien, entonces continuamos con este concepto de vecindad reducida. Básicamente es la unión de dos intervalos. Luego podemos ver el punto de acumulación. Entonces recordamos, un punto es de acumulación si yo puedo acercarme por la izquierda o por la derecha y siempre encuentro puntos de A. Lo que quiere decir es esto, ¿no? Son todos los números reales que están cercanos a X0, pero que también están en A. Habíamos visto ya algunos ejemplos de puntos de acumulación. El intervalo 1, 3, unido con 5, unido con 7, 8. Entonces, ¿cuáles son sus puntos de acumulación? En general van a ser los bordes y los puntos interiores.
Entonces aquí el punto de acumulación es 1, 3, todos los puntos de 1, 3, 7 y todos los puntos de 7, 8. El 5 no es un punto de acumulación. Le habíamos dado el nombre de punto aislado. Profesor, una duda. Sí, sí. ¿Por qué hay que definir el punto de acumulación en el que existe un delta? ¿No puede ser solo un punto que pertenezca al conjunto? Por eso, por ejemplo, acá el número 5. Acá el número 5 pertenece al conjunto, pero tiene vacíos a la izquierda y a la derecha, ¿no? O sea, si yo me acerco en R, me acerco al número 5 por la izquierda o por la derecha, en algún momento voy a salir de A. O sea, yo lo puedo ver acá. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo puedo encontrar una vecindad cercana a 5, por ejemplo, 4, 6. Y en 4, 6, si le quitamos el centro, no va a haber ningún punto de A. Es decir, la vecindad reducida, centrada en 5, de radio 1, intersectado con A, me da vacío. Entonces, por eso es importante los puntos de acumulación. Para el proceso de límite, nosotros vamos a tener que hacer que X se aproxime a un punto X0, pero que esté en un conjunto. En este caso, el conjunto que nos interesa es el dominio. Porque si yo me acerco a X0 y no está en el dominio, no puedo evaluar el valor de F. Gracias, profe. Me entendí. Pueden ver, por ejemplo, de otra manera. Si f de x es 1 sobre el máximo entero de x, ¿cuál sería el dominio? Tendrían que ir de menos infinito a cero. Entonces, ustedes pueden acercarse a cero, por ejemplo, solamente por la izquierda, porque por la derecha ya no hay dominio. De igual manera, si ustedes quieren acercarse a 1, solamente lo pueden hacer por la derecha, porque por la izquierda no hay dominio. Entonces, a veces hay que diferenciar por dónde nos podemos acercar a un punto, por la izquierda o por la derecha. De tal manera que siempre estemos en el dominio. Nunca nos debemos salir del dominio, porque si no, no podemos evaluar los valores de la función.
Esto da lugar a la idea de puntos de acumulación laterales. Entonces tenemos dos tipos de puntos de acumulación laterales. El primero es por la izquierda. Eso quiere decir que podemos acercarnos por la izquierda, es decir, X está entre X0 y X0 menos delta, y además la intersección con A es no vacío. Entonces, el conjunto de puntos de acumulación por la izquierda se va a denotar como A' sub guión menos. De igual manera tenemos el concepto de punto de acumulación por la derecha. Entonces, punto de acumulación por la derecha quiere decir que para valores que están entre x0 y x0 más delta, la intersección con A es no vacío. Entonces, la unión de estos puntos se les llama puntos de acumulación. Y a la intersección se les llama punto de acumulación bilateral. Es decir, yo me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. Entonces recordamos que el dominio de las funciones en general son intervalos o unión de intervalos. Entonces tenemos que ver en qué puntos tendremos puntos de acumulación por la izquierda o por la derecha. Por ejemplo, para Z. O sea, una función definida solamente sobre los enteros. Entonces, si está definido sobre los enteros, ¿cuál sería su punto de acumulación? Es decir, yo tengo que encontrar puntos, como decís, n y n más 1. Entonces, entre estos dos hay muchos reales, pero que no son enteros. Y puedo encontrar algún intervalo donde está n, pero no está n más 1. Por lo tanto, no tiene punto de acumulación. Hay otro ejemplo. A ver, A que sea el rango de la función arco tangente. Si yo tomo el rango de la función arco tangente, ¿cuál sería su punto de acumulación?
Entonces, la función arco tangente está definida sobre todos los reales y su rango va de menos pi medios a pi medios. Entonces, el conjunto de puntos de acumulación sería cerrado. Desde menos pi medios a pi medios. Bien, entonces esto nos lleva al concepto de límite. Entonces, los límites se van a definir. Sí. Sí, sí. No sería, en el anterior intervalo no sería abierto. Porque si yo tomo al menos pi medios como punto de acumulación, no lo sería, porque como ya es el fin del intervalo, el delta que. O sea, no habría un delta que encaje en menos pi medios o en pi medios. O sea, cuando tenemos aquí el intervalo menos pi medios, o sea, este es mi conjunto original. Entonces yo alrededor de menos de pi medios o de menos pi medios, yo puedo encontrar una vecindad donde siempre hay elementos de A. Entonces acá yo cojo una vecindad y encuentro un elemento, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda. Acá encuentro otra vecindad, encuentro un elemento, en este caso a la derecha. Entonces basta con que exista un elemento, puede ser a la izquierda o puede ser a la derecha, para que sea punto de acumulación. O sea, puede ser por la izquierda o por la derecha, no. No, claro, porque habíamos mencionado que los puntos de acumulación, según esta definición, son la unión de ambos, ¿no? O sea, A' son los A' menos unidos con los A' más. Es decir, nos aproximamos a los puntos por la izquierda o por la derecha. En cambio, la intersección sí son los puntos de acumulación bilaterales. O sea, en la intersección solamente podemos, o mejor dicho, solamente se puede ir por la izquierda y por la derecha. Para el concepto de límite, nos interesa ir por alguno de los dos caminos. Puede ser por la izquierda o por la derecha. Y entonces el concepto de límite está definido dentro de los que son puntos de acumulación. Entonces, yo voy a ver el límite en los puntos de acumulación de un conjunto. Entonces, este conjunto va a ser el dominio. Entonces, si yo estoy examinando el X0 en el dominio o cerca del dominio, yo voy a ver qué pasa con las preimágenes. Si hay alguna dependencia entre las preimágenes y las imágenes. ¿Qué pasa si la imagen está cerca de un número L? Entonces yo esperaría que la preimagen esté cerca de un punto de acumulación. Si eso sucede, entonces yo voy a decir que L es el límite de f de x cuando x tiende a x0. Entonces esto quiere decir que si yo acerco las imágenes, las preimágenes caen dentro de una vecindad. No, porque esto quiere decir, este f de x menos L menor que epsilon, ¿qué indica? Que f de x está en la vecindad ¿de qué radio? Centrada en L. ¿Y qué quiere decir eso de acá? Que X
está en la vecindad reducida, centrada en X0 de radio delta. Es decir, todos los puntos que están en A y que pertenecen a esta vecindad tienen como una imagen un elemento de la otra vecindad en el eje Y. En notación de conjuntos, ¿qué podemos decir? O sea, este es 1, este es 2. En notación de conjuntos, yo podría decir que la imagen de A intersectado con la vecindad reducida cae dentro de la vecindad de L. Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta positivo, tal que se cumple esto. Es decir, la imagen de la vecindad intersectado con A cae dentro de una imagen de una vecindad de L. Esto de acá está en el eje X. Está en el eje X, esto de acá está en el eje Y. Entonces yo puedo asumir que la función me lleva cierto intervalo del eje X dentro de cierto intervalo del eje Y. Eso lo podemos ver aquí en la gráfica. Es decir, acá tengo la vecindad centrada en L. Y acá tengo la vecindad centrada en X0. Entonces, lo que me dice la definición de límite es que la imagen de esta vecindad en el eje X tiene que caer dentro de la vecindad de L. Entonces, si yo muevo el epsilon, este delta también debe moverse. O sea, este epsilon puede subir o bajar. Entonces, si lo hago más grande, el delta también cambia. Si lo hago más pequeño, el delta también cambia. Es decir, delta depende solamente de epsilon. Ahora vamos a ver un ejemplo. Veamos, ¿cuál será el límite de la función constante cuando x tiende a x0? Se entiende que el dominio de la función constante es todos los reales. Entonces, uno puede decir, bueno, si la constante no cambia, cuando yo me aproximo a x0, tampoco debe cambiar. Entonces, los valores de la función parecen ser todos c.
Bien, para probar esto, yo tengo que encontrar un delta de tal manera que f de x menos l sea igual a o menor que epsilon. Entonces, lo que tengo que hacer es acotar esta diferencia. Bueno, f de x es c. El límite es c, así que esto me queda 0. Entonces, para cualquier epsilon que yo dé, ese epsilon siempre es mayor que 0. Por lo tanto, ¿esto qué implica? Que delta puede ser cualquiera. Es decir, para cualquier delta, f de x menos l siempre me da 0 y 0 es menor que epsilon. A ver, el límite de a por x cuando x tiende a x0. Entonces, si x tiende a x0, los valores de a por x se aproximan a los valores de a por x0. Chicos, un momento, tengo que contestar una llamada, por favor. 5 minutos. Vayan haciendo el ejercicio. Hola. Sí, están haciendo un ejercicio. Dicen que sí. A ver, le dice que bueno, que estoy dejando bien. Muy bien, continuamos. Bien, acá tenemos entonces que hacer o acotar una diferencia. ¿Quién es f de x? A por x. ¿Cuál es el límite que yo estoy proponiendo? A por x0. Entonces, esto me queda. Bien, está un poco diferente a como habíamos visto el ejemplo anterior, que me salía cero siempre. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esto sea menor que epsilon? Entonces, si yo quiero que todo esto sea menor que epsilon, tendría que hacer que x menos x0 sea menor que epsilon sobre valor fruto de A. Pero para que x menos x0 sea menor que epsilon sobre valor fruto de A, ¿qué tendría que pasar? Porque x menos x0 a lo más puede valer delta. Si yo quiero que siempre valga epsilon sobre valor fruto de A, ¿qué podría hacer? Lo que podría ser es que el propio delta sea menor que epsilon
sobre valor absoluto de A. Ok, pueden elegir delta igual a epsilon sobre valor absoluto de A o menor. Es decir, no solamente hay un delta adecuado, sino que hay muchos deltas. Pueden elegir cualquiera de ellos. Bien, una vez que hemos encontrado este delta, ya el proceso de límite ha quedado demostrado. Es decir, hemos encontrado un delta, o existe un delta, por ejemplo, bueno, en general, ¿no? Cualquier delta que esté entre 0, o cualquier número que esté entre 0 y epsilon sobre valor de A, tal que si yo hago f de x menos l, entonces esto me va a dar valor absoluto de A por x menos x0 valor absoluto. Como esto es menor que delta, entonces valor absoluto de A por delta es menor que epsilon. ¿Qué pasaría si fuera igual a epsilon sobre valor absoluto de A? Es decir, acá sería menor igual, ¿no? Pero acá hay un menor. Si acá tienen un menor, acá tienen un menor igual. En la cadena de desigualdades quedaría solamente el menor. A ver, otro ejemplo. Límite, cuando x tiende a x0, de a por x cuadrado. Entonces quiero el límite de la función cuadrática a por x cuadrado, y cuando x se acerca a x0, estos valores se acercan a por x0 cuadrado. Entonces, nuevamente, lo que intento es acotar una diferencia, que es el f de x menos l. Ok, entonces en esta diferencia yo tengo que encontrar de alguna manera el delta. El delta es x menos x0. Así que lo que yo podría hacer es factorizar x menos x0 de algún modo. Bueno, acá me queda de esta manera. Le he factorizado el valor del absoluto de A por un lado, x menos x0 por un lado, y x más x0 por otro lado. El término central
yo lo puedo hacer menor que D. Lo que no estoy seguro es qué va a pasar con el tercer término, con X más X0. Cuando X tiende a X0, esto debe ser un número. X0 está fijo. X0 es un dato. Está fijo. Entonces, esto debe acotarse, debe acercarse a un valor. El X menos X0 sabemos que se aproxima al delta. Claro, es lo que lo que se conoce como acotar con algún delta auxiliar. Que sería como un ensayo, ¿no? ¿Qué pasa si estamos cercanos a X0? Entonces, ¿qué pasa si yo elijo un delta igual 1? O puede ser un medio o un cuarto. Yo elijo un delta igual 1. Entonces, X menos X0 está cercano a 1, ¿no? Entonces, X0 se comienza a escribir una cadena de desigualdades. Estoy escribiendo una cadena de desigualdades de tal manera que voy a buscar acotar el término X más X0. Sí, no puede tomar cero. Eso lo vamos a restringir después. Sí, eso lo vamos a restringir después porque cuando volvamos a esta definición o a esta acotación anterior, ahí ya está claro que está solamente en la velocidad reducida. Por el momento estoy haciendo algunas desigualdades. Lo que me interesa es saber cómo cambia X más X0 en valor absoluto. Es decir, X más X0, para todos los X que cumplen esta desigualdad, esto va a ser menor que... ¿Menor que qué? O sea, yo tengo que X más X0 está en ese intervalo. Pero yo quiero el valor absoluto. ¿Menor que quién? ¿Qué tendría que poner acá? Recuerden que esto puede ser negativo, esto puede ser negativo, este puede ser negativo, el de acá positivo, no sabemos cómo puede ser. Siempre hay que recordar que X0 es menor o igual que el valor absoluto de X0. O sea, podrían tener algo así, ¿no? Menos 3, 5, por ejemplo. Se puede asegurar, recordando siempre que X0 es menor o igual que X0 en valor absoluto.
Por lo tanto, esto será claro, y como cambiamos esto, estamos yendo, estamos examinando el valor absoluto y estamos quitando el centro. Entonces, cuando yo digo x tiende a ser x0, pero por el momento me interesa solamente esta parte, solamente me interesa este sentido de la desigualdad. Entonces seguimos con el proceso de acotamiento de f de x menos l. Bueno, x menos x0 ya automáticamente sabemos que es menor que delta. En el caso de que delta 1 sea 1, x más x0 es menor que este número. Entonces estamos en este caso que delta 1 es 1, esta diferencia es menor que este producto y todo esto yo lo puedo hacer menor que epsilon porque el a es fijo, el x0 es fijo, entonces puedo despejar delta. Acá no hay ningún problema porque 1 más 2 veces x0 valor absoluto, esto de acá es un número mayor que 1 inclusive. Entonces acá puedo despejar delta, pero este delta solamente va a servir para los números que están en este intervalo. Entonces, resumiendo, he elegido una vecindad de radio 1 y en esa vecindad de radio 1 comienzo a encontrar el delta. Me sale que el delta está entre 0 y epsilon de esta manera. Entonces, ¿cuál será el delta adecuado? El mínimo. ¿El mínimo entre quién? Entre 1 y esa expresión que hallado. Claro, porque lo que estoy diciendo es que esta desigualdad en principio vale solamente para la vecindad centrada en x0 y de radio 1. En esa vecindad he logrado encontrar otro delta. Pero el x debe estar acá. Este delta puede ser que sea más grande que 1 o más pequeño. Si es más grande y yo lo elijo, de repente el x se sale de esta primera vecindad con delta 1. Y cumpliría eso. Entonces, para asegurarme de que siempre lo va a cumplir, yo tengo que hacer que el delta sea menor o igual que este delta 1. Entonces, el delta, bueno, este sería un delta 2. El delta va a tener que ser igual al mínimo, en este caso de 1, y esto que está aquí. Con eso ya me aseguro de que los x siempre estén en este intervalo de longitud menor que 1. Y en ese intervalo sí vale
todas estas desigualdades que hemos escrito. Bien, entonces continuamos. Estamos viendo la definición de límite. Queríamos encontrar un delta adecuado de tal manera que la imagen de toda la vecindad caiga dentro de la imagen o de la vecindad reducida de radio L, de radio epsilon. Bien, vamos a ver el primer teorema. Si el límite de una función en un punto existe, entonces es único. Por lo tanto, el límite de una función solamente va a tomar un valor. Si yo me encuentro con un límite que toma más de un valor, entonces el límite no existe. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 1 sobre x. Entonces tengo seno de 1 sobre x y quiero conocer o intentar saber cuál es el límite en 0. Entonces, cuando x tiende a 0, 1 sobre x se hace grande. Por ejemplo, para x igual 10 a la menos 6, 1 sobre x es 10 a la 6, 1 millón. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, x igual 10 a la menos 12. Entonces, 1 sobre x es 10 a la 12. Ahora, el seno de cualquier número real siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, cuando yo me aproximo a 0, voy a tener que seno lo que hace es evaluar ese número y en general cualquier número y darme un valor entre 0 y 1. Entonces no puedo asegurar que exista un valor límite. Bien, ¿cómo probamos entonces ahora que el límite es único? Entonces vamos a suponer que hay dos límites, o sea, que el límite existe, o mejor dicho, que el límite vale 1. Suponemos que L1 es diferente de L2. Entonces, para valores muy cercanos a x0, como yo tengo que el límite es L1, existe un delta tal que si yo me acerco a x0, entonces f de x menos L1
es menor que epsilon. También para delta 2, como el límite 2 existe, entonces si yo me acerco a x0, entonces, a medida que yo me acerco a un valor x0, hay puntos que se acercan a L1 y hay otros puntos que se acercan a L2. Gráficamente, ¿cómo lo podemos hacer? Es decir, yo me aproximo a x0 y f de x está cerca de L1 y luego cerca de L2. Entonces, como yo puedo cambiar el epsilon, ¿para qué epsilon yo obtendría un absurdo? Entonces, miren, lo que me está diciendo es que cerca a x0, las imágenes caen en esta franja. Luego, cerca a x0, las imágenes también caen en otra franja. ¿Cómo hacemos para que ambas franjas tengan intersección vacía? Lo que yo podría hacer es que la distancia entre los centros sea mayor que epsilon. O sea, si estos son mayor que la suma de los radios, ¿no? Los radios yo los puedo cambiar, ¿no? O sea, sería algo así. L2 menos L1 tiene que ser mayor que 2 epsilon. O sea, si yo tomo epsilon igual a la mitad de L2 menos L1, ya tendría una contradicción. Entonces, si suponemos que son distintos, yo puedo elegir epsilon igual a la mitad de la diferencia en valor absoluto y automáticamente obtengo estos dos resultados. Existe un delta 1, de tal manera que si estoy cerca, obtengo lo primero y si estoy cerca del otro punto, obtengo lo segundo. Yo tomo un punto que esté en la intersección. O sea, que cuya distancia x0 sea menor que delta 1 y delta 2, obtengo las dos cosas a la vez. Si x menos x0 es menor que el mínimo de delta 1 y delta 2, entonces obtengo las dos cosas a la vez. Y también lo otro, ¿no?
Y eso es una contradicción, porque f de x está en un conjunto y luego está en el otro. Y estamos suponiendo que la integración de estos dos conjuntos es vacío. Entonces no, eso no puede ser cierto, por lo tanto mi suposición inicial de que son diferentes no es válida. Tiene que ser que L1 es igual a L2. Esto es para justificar el hecho de que el límite es único. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál será el límite? Ahora, el caso de la raíz. Cuando yo tiendo a x0, los valores de raíz de x tienden a... sea raíz de x0. Entonces ahora tengo que justificar este límite. Entonces lo que tengo que hacer es acotar la diferencia. F de x menos L será en valor absoluto raíz de x menos raíz de x, 0. ¿Qué más se puede hacer ahí para acotar? O sea, ¿qué es lo que tendría que factorizar aquí? Sí, vamos a ver qué podemos emplear. Yo quiero que aparezca algún factor que involucre x menos x0. Bien, el primer factor, x menos x0, yo sé que es menor que delta. Ahora tendría el otro factor, 1 sobre raíz de x más raíz de x0.
Bien, acá tengo que ver dos casos. Primero, que x0 sea 0. Si x0 es 0, si x0 es 0, entonces f de x menos l es raíz de x. Si es raíz de x, ¿tiene sentido aproximarnos a x por la izquierda? Entonces solamente podríamos aproximarnos por la derecha. Y esto sería menor que raíz de delta, ¿cierto? Porque x está entre 0 y delta. Entonces raíz de x es menor que raíz de delta. Y esto de acá es mi epsilon propuesto. Delta es igual a epsilon al cuadrado. Ahora vamos a ver el caso 2, cuando x0 es mayor que 0. Entonces, si x0 es mayor que 0, lo que yo tengo que hacer es acotar 1 sobre raíz de x más raíz de x0. Entonces puedo utilizar un delta auxiliar. Entonces, ¿cómo podría ser el delta auxiliar en este caso? ¿O qué otro método emplearía? Entonces, si x0 es mayor que 0, yo podría hacer esto. ¿Qué haría con esta desigualdad? O sea, lo que buscamos es que es acotar esto. Pero la idea de acotar es que acá a la derecha me den valores constantes, o sea, valores constantes, fijos. O sea, sería cuestión que esté aquí involucrado x0. O sea, si yo le pongo 1 sobre raíz de x, no va a ser útil. La utilidad es
que me queda aquí constantes. Delta, X0, constantes numéricas. Entonces me va a quedar acá f de x menos l menor que delta sobre raíz de x0. Y esto puede ser el epsilon. Bien, entonces acá tenemos la formalización del concepto de límite para la raíz de x. Hemos utilizado dos casos: x sería igual a 0 y x0 es mayor que 0. Teorema para el caso de los límites. Si yo tengo dos funciones, ahora yo tengo dos funciones. Obviamente estoy tratando de calcular el límite de f en un punto y el límite de g en un punto. Entonces, si yo quiero calcular el límite de la suma, entonces ese punto x0 debe estar en el punto, en los puntos de acumulación del dominio, o sea, de la intersección. Entonces tengo el dominio de F intersectado con el dominio de G y ahí tengo los puntos de acumulación. Ahora digo, si existe el límite de F de X y vale L, existe el límite para G y vale M, entonces existe el límite para la suma. Y vale L más M. Este teorema me asegura de que la suma de límites es el límite de la suma. Solamente está justificado para x0 que sea punto de acumulación de la intersección de dominios. Vamos a hacer la prueba. Bien, lo que yo quiero probar es que el límite de la suma es L más M. Por lo tanto, lo que yo tengo que acotar es f más g menos l más m.
Entonces vamos a partir por ahí. ¿Cuáles son los datos? Que F tiene límite L y G tiene límite M. Por lo tanto, esas diferencias ya están acotadas. Bien, entonces le estoy dando una forma para poder utilizar los términos f de x menos l y g de x menos m. Ahora, ¿qué tengo que usar? Ahora voy a usar la desigualdad de valor absoluto. Valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de valores absolutos. Entonces, que el valor límite de la función f sea L, quiere decir que para cualquier epsilon mayor que cero, en especial puede ser epsilon medios, existe un delta 1, tal que si x está cercano a x0 en la vecindad reducida, entonces f de x menos l es menor que epsilon medios. Como epsilon es cualquier número real, yo también puedo utilizarlo para la mitad. Por otro lado, para g, existirá un delta 2 mayor que 0. De tal manera que si x está en la vecindad reducida, g de x menos l, menos medio, será menor que epsilon medios. Entonces, esta sería digamos, la condición 1, 2, y esta es la 3. Entonces, para que se cumpla 1 y 2 a la vez, yo tengo que elegir el mínimo. Si x menos x0 es menor que delta, el mínimo de ambos, delta 1 y delta 2, entonces tendría que f de x menos l más g de x menos m es menor que epsilon medios más epsilon medios, o sea, epsilon. Por lo tanto, esto ya me está diciendo que este f de x más g de x menos l más m es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite de la suma de funciones es l más m. Ejemplo. ¿Cuál será el límite cuando x tiende a x0 de 3x cuadrado más raíz de x sobre 3 más 2? Todo esto está en función del límite que ya hemos estudiado en esta clase. El límite de x cuadrado, el límite de raíz de x, el límite de 2x, límite de una constante. Entonces podríamos hacer suma de límites, ¿no? Bueno, el límite de ax cuadrado ya lo hemos visto, ¿no?
Acá le voy a poner un valor x0, un valor adecuado. Entonces será el límite de 3x cuadrado, que será 3, más el límite de raíz de x sobre 3, que será 1/3, más el límite de 2x, que será 2, el límite de la constante será 1. Bien, el teorema me asegura que si el límite de los humanos existe, entonces el límite es la suma de límites. Pero no dice nada si uno de los dos límites no existe. Vamos a este ejemplo. F de x vale 1 cuando x está en q, en los racionales, y vale 0 cuando x no está en los racionales. Entonces, ¿cuál será el valor del límite cuando x tiende a 1? Entonces, ¿cuál es el valor límite de la función? ¿Vale 1 o vale 0? Entonces, a medida que me acerco a 1, la función siempre me toma valores ceros y valores 1. Entonces, f de x menos l, si yo intento acotar, yo estoy suponiendo que existe un valor límite, intento acotar f de x menos l. Entonces, esto será de la forma, algunas veces será 1 menos L, otras veces será L, valor absoluto. Por lo tanto, no puede tomar límite, ¿no? Porque esto no va a ser menor que epsilon. Porque yo fijo L, y una vez que fijo L, recién escojo el epsilon. Entonces yo creo que sea, los dos sean menores que epsilon, 1 menos L y el valor absoluto de L, eso no va a ser cierto para todo epsilon. El límite de aquí no existe. Ahora, yo tomo otra función similar. Vale 0 cuando x está en q. Vale 1 cuando x no está en q. El límite en 1 para esta función tampoco existe. ¿Qué será la suma? F más g. F de x más g de x
será igual a 1 para todo x que esté en R. Por lo tanto, el límite de la suma sí existe. Y vale 1. Lo que estamos viendo, dos funciones que no tienen límite en un punto, pero sin embargo, el límite de la suma sí existe. Entonces yo no puedo decir que el límite de la suma es suma de límites directamente. Entonces, directamente no puedo decir que el límite de la suma es suma de límites. Eso solamente es cierto si cada límite existe por separado. Bueno, también el límite de una constante por f es la constante por el límite de f. De igual manera, ¿no? Eso siempre y cuando el límite de la función f exista. Entonces estamos viendo el límite de suma, el límite de producto por un escalar. Ahora vamos a ver el límite del producto de funciones. Entonces, sea x0 que está en el dominio de f intersectado con el dominio de g, siendo un punto de acumulación de esa intersección. Si existe límite, para la función f vale L, si existe límite para la función g vale L, entonces el límite del producto será L por M. Un momento, por favor, voy a compartir. Entonces, los límites por separado tienen que existir. Bien, vamos a hacer la prueba.
Como yo quiero hacer el límite de producto igual L por M, entonces lo que tengo que acotar es la diferencia entre el producto y L por M. Ahora, yo solamente tengo como dato que la diferencia entre f de x y L es menor que alguna cantidad epsilon y que la diferencia entre g de x y m es menor que alguna cantidad epsilon, que pueden ser distintos epsilon. Entonces voy a intentar factorizarlos. Entonces lo voy a distribuir de esta manera. Tengo el término g de x menos m y también tengo el término f de x menos l. Eso me va a ayudar a encontrar lo que yo quiero. Esto va a ser menor o igual estoy utilizando la desigualdad de valor absoluto. El segundo término de la suma está casi completo. Solamente faltaría ver qué pasa con el primer término de la suma. Estrictamente hablando, ¿qué es lo que pasa con f de x? ¿Cómo podemos acotar ese valor? Entonces, como el límite de f existe, yo puedo decir para epsilon igual 1, existe un delta, tal que si x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos l es menor que 1. Y de aquí yo puedo acotar cuánto vale f de x. Entonces, para ese caso, he encontrado un delta. Entonces, si ese delta yo lo mantengo, tendría que para esos números que están entre 0 y delta, f de x por g de x menos l por m es menor que 1 más l en valor absoluto, g de x menos m más m sobre f de x. Así. Ahora voy a utilizar el hecho de que g de el límite de g es m. Entonces existe un epsilon 2 hasta que si yo tomo nuevamente valores que están cercanos a x0, entonces g de x menos m es menor que epsilon sobre 1 más L en valor absoluto. Y para que esté mejor representado, va a ser la mitad de ese valor. Ahora faltaría el otro término. F de x menos L sería igual. Algo parecido. Existe un delta 3 mayor que 0, tal que si yo tomo valores que están cercanos de x0, entonces f de x menos l
Entonces estoy tomando tres deltas auxiliares. El primer delta es para acotar f de x. El segundo delta es para acotar g de x menos m. El tercer delta es para acotar f de x menos l. Tomo el mínimo de ellos y por lo tanto se cumplen las tres desigualdades. Si se cumplen las tres desigualdades, entonces f de x por g de x menos l por m terminaría en este producto. Acá tendría 1 más l en valor absoluto por la diferencia de g y m. Eso es menor que epsilon medios. Aquí tendría valor absoluto de m por f de x menos l. ¿Ok? Ahora, este valor absoluto de m sobre 1 más m en valor absoluto es menor que ¿quién? Es menor que 1. Entonces, todo esto de acá es menor que epsilon. Por lo tanto, hemos probado que el límite de producto es producto de límites. Un ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de x por raíz de x más x cuarta más 2x, hay que ser igual. Bueno, si ya conocemos el límite de x, podemos conocer el límite de x a la n, multiplicando n veces. De igual manera, si conocemos el límite de raíz de x, cualquier producto con x también será conocido. Entonces, esto me va a dar 1 por 1 más 1 más 2 por 1. O sea, el límite es 4. De igual manera que en el caso de la suma, este producto de límites existe siempre y cuando existan los límites por separado. Vamos a ver un ejemplo. Ustedes pueden ver 1 cuando x está en q, menos 1 cuando x no está en q. Y g de x, por ejemplo, que valga 2 cuando x está en q y menos 2 cuando x no está en q. Entonces, ¿qué cosa es f de x por g de x? Será función constante 2, ¿no? Entonces, el límite de producto existe. Pero no es igual al producto de límites.
Ok, entonces hasta ahí sería la reunión de hoy. Hemos visto todo lo que concierne al límite por definición, también y sus propiedades, digamos, iniciales más importantes, que son el límite de la suma y el límite del producto. En la siguiente clase vamos a continuar con el estudio de las propiedades de los límites. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la participación. Terminamos con la clase. ¿Hoy no va a tomar lista, profesor? La lista la saco del listado de participantes de Zoom. O sea, ustedes aquí en participantes, cuando ahorita aparece 34, ahorita hay 34 participantes. Yo ya sé quiénes son. Entonces, de ahí nomás saco la lista. Ya, ok, pero chao. Ok, hasta luego, gracias.